Santos, que está inmerso en una gira por varios países europeos en la recta final de su mandato, comenzó la jornada con un desayuno con empresarios húngaros y después tiene previsto entrevistarse con Orbán, reelegido por segunda vez hace pocas semanas. La jornada continuará con honores militares en el Palacio Sándor, en el antiguo recinto real de Buda, donde será recibido por su homólogo, János Áder, cuyo cargo no es ejecutivo sino protocolario y representativo. Es la primera vez desde la caída del telón de acero en 1989 que Hungría recibe a un presidente colombiano. Y los dos mandatarios aprovecharán la ocasión para anunciar la apertura de la Embajada de Colombia en Hungría. Le puede interesar, no seré yo quien firme acuerdo con ELN, Santos por la tarde, como conclusión de la corta visita, Santos se entrevistará con el presidente del Parlamento, László Kövér, así como con representantes de los partidos políticos. Fuentes diplomáticas colombianas han explicado que los encuentros servirán no solo para fortalecer las relaciones bilaterales sino también los contactos regionales. Hungría ejerce la presidencia de turno del Grupo de Visegrado, Hungría, Eslovaquia, Polonia y República Checa, mientras que Colombia lo hace de la Alianza del Pacífico, Colombia, México, Chile y Perú. El próximo 5 de junio en Budapest se celebrará una primera reunión entre las dos alianzas a nivel de expertos. Lea también, cese al fuego bilateral es prioridad en la retoma de los diálogos con el ELN. Santos proseguirá su gira europea al partir hacia Italia a primeras horas de la tarde de hoy. Allí, en Asís, entregará la lámpara de paz de San Francisco a la canciller alemana, Angela Merkel. Santos recibió ese mismo galardón, considerado como el Nobel Católico de la Paz, y que otorga la Orden de los Franciscanos de Asís, en diciembre de 2016. Santos viaja acompañado por las ministras de Exteriores, María Ángela Holguín, y de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez.